Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí, como habréis podido leer abajo, para hablaros de mis productos recibidos del pasado mes de enero, del primer mes del año. Y bueno, ya sabéis que en estos vídeos os enseño esos productos que empresas o marcas me envían sin ningún tipo de compromiso y que yo los comparto porque me apetece. Ya os he hablado de esto en vídeos de recibidos anteriores, así que si queréis más información al respecto o cualquier cosa, podéis ir a ellos para informaros bien o preguntadme a mí en los comentarios o lo que sea. Pero bueno, no voy a echar la chapa en todos. Así que bueno, si os apetece ver qué cositas me han llegado este mes y mis primeras impresiones y todas esas cositas, quedaros porque empieza ya. Voy a comenzar por Online Cosméticos, onlinecosméticos.es, que es una web española de cosmética, maquillaje y demás. Que bueno, les llegó una nueva marca que se llama Beauty Face, de cuidado facial, y me ofrecieron la posibilidad de elegir varios productos de cada gama de esta marca, que bueno, es alucinante la variedad que tienen. Me costó mogollón, pero mogollón elegir porque era, wow, me gusta, uy, me gusta, uy, me gusta. Bueno, la cuestión es que elegí así varios de cada, lo que ellos me dijeron, y me lo enviaron todo, bueno, una pasada. Y la verdad es que tiene una pinta todo impresionante, impresionante. Me da la sensación de ser unos productos súper de calidad. Si leéis la información de los productos en la web, yo abajo os dejaré links y todas esas cosas como siempre, veréis que es todo súper cuidado. Además, las mascarillas son totalmente naturales, hechas con colágeno marino, no sé. Alucinante, alucinante. Tengo que seros sincera, aún no he probado nada, porque bueno, quería enseñároslo también y porque este tipo de cosas no es algo que uses súper habitualmente, pero bueno, iré usándolas y os iré contando y demás, porque de verdad, pintaza tienen, pintaza tienen. Y bueno, pues os voy enseñando las que yo elegí, ¿vale? Aunque yo os digo que es una locura la variedad por tipo de piel, resultados que busquéis, etcétera, etcétera. Podéis encontrar muchísima variedad, de verdad. Y bueno, pues os enseño en primer lugar estas mascarillas. Como veis, tienen forma de cara, son súper curiosas. Y bueno, esta es la de extracto de pepino, que es una mascarilla facial de colágeno blanqueante y refrescante. Me interesó mucho el tema, o sea, el tema blanqueante me interesa por las manchitas de la piel y que sea refrescante siempre es agradable. Me cogí esta negra también, siempre no sé por qué tengo pasión por coger mascarillas negras. Esta es la de arcilla negra del mar muerto, que lo que hace es una función limpiadora y antiacné. Yo ahora mismo ya sabéis que por suerte no tengo la piel demasiado acnéica, pero bueno, como soy de tendencia, pues está bien prevenir. Estas son de una gama, ¿vale? Y esta gama valen 7,50 € cada una, yo os voy diciendo. Aquí otra gama, que también son de formato máscara, pero vienen de distinta manera. Y bueno, pues os digo que me cogí la negra, como no, que también es de arcilla negra del mar muerto y es limpiador y antiacné. Exactamente, en principio, los mismos resultados, por decirlo de alguna manera. Y me cogí esta de aquí, que es la de té verde y vitaminas, que tiene un efecto antioxidante, eso que no me salía la palabra. Esta de aquí. Y estas tienen un precio de, os lo digo, 6,49. Estas son un pelín más económicas. De esta misma gama también tienen parches para la zona de los ojos, que yo esto es algo que nunca he utilizado, tengo que ser sincera, yo me pongo mi contorno, cremita, esas cosas, pero parches a modo de mascarilla nunca he utilizado y me han parecido súper curiosos. Y bueno, estos azules son los de algas del fondo marino, que lo que tienen es un efecto hidratante y reafirmante para el contorno de ojos. Reafirmar el contorno de ojos nunca está de más. Y estos de aquí, los verdes, son de pepino y algas, que tienen un efecto hidratante y blanqueante. Yo ya sabéis que por suerte no tengo ojeras oscuras, pero bueno, la luminosidad en esa zona me gusta mucho, así que por eso elegí estas dos. El precio de los parches es de 3,49 € cada uno. Y bueno, sigo. Hay otra gama de la misma marca de Beauty Face, que es la gama Moya o algo así, que es mascarilla más serum. Es decir, en este lado viene la mascarilla y aquí aparte nos viene un serum para aplicar después. Y bueno, me cogí esta, que es de efecto exfoliante. Es la exfoliante en dos pasos de ácido de fruta para rostro y cuello con serum activo. Bueno, me pareció muy curioso, ya sabéis que a mí todo el tema de la exfoliación, los temas frutales y demás me van bastante. Bueno, luego me cogí esta, que es para las manos, que lo que lleva son unos guantes y es genial. Tratamiento en dos pasos, regeneración y reparación de manos con proteínas de seda. No sé, muy curiosa, también os la comentaré y demás si os interesa cuando la use. Y la otra que me cogí es esta de café, que es despierta la piel con extracto de café, máscara para rostro y cuello.
no sé, muy curiosa también, no sé, ya os digo que me llama mucho la atención porque hay tanta variedad y tanto donde elegir que es bastante, bastante curioso. Y estas tienen un precio de 6,99 cada una y luego estas dos que son de la misma gama, pero son pro, son como más buenas todavía. Y bueno, me cogí esta que en realidad es un poquito para pieles más maduras que la mía, pero bueno, me llamó la atención, tiene un efecto completo para 10 señales de piel joven, máscara con serum. Y bueno, nos la indica para todo tipo de piel, para un efecto antienvejecimiento y recomendada para más 35 años. Me queda un poquito todavía para los 35, pero bueno, pues no está mal, ¿no? No sé, me apeteció cogerla. Y la otra que me cogí es esta de aquí, que es la de protección del ADN con esta... Hasta Xantina máscara más serum. Pues eso, que esta es para más de 30, que sí, más de 30 sí que tengo. Así que bueno, no sé, estas eran todas así más rollo anti-envejecimiento y demás, que yo es un tema del que a lo mejor debería preocuparme, pero a día de hoy pues no me preocupo mucho porque cruzo los dedos, pues todavía ni siquiera me han salido las canas, así que con eso os lo digo todo. Así que bueno, todavía no me estoy preocupando, pero bueno, no está de más empezarse a preocupar un poquito, ¿no? Y bueno, estas, las Pro, tienen un precio de 7,99 cada una. Y bueno, ya por último de Beauty Face, ya por último, que como veis, una pasada todo lo que me enviaron dos serums de la marca, porque la marca también tiene serums, y ya os digo que también súper interesantes, de verdad. Es que la mañana que me puse a leerlo todo para decirles lo que me había gustado, era como, madre mía, no sé qué escoger, de verdad. Y bueno, pues me escogí este porque me llamó mucho la atención, que es el que es para el contorno de ojos, este de aquí, el moradito, que ya lo estoy utilizando, es lo único que he empezado a utilizar y tengo que decir que me gusta un montón, me lo estoy aplicando nada, una gotita de nada por todo el contorno y mientras me aplico la crema del rostro lo dejo actuar y como se absorbe súper rápido luego me pongo mi contorno encima. Y la verdad es que estoy muy contenta por el momento, la verdad es que muy 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 contenta de verdad. Y el otro serum que me cogí que todavía no lo he empezado a utilizar es el blanqueante, que ya sabéis que yo por el tema de manchas también este tipo de productos me suele interesar. Y bueno, no lo he empezado a utilizar, es el amarillito. No lo he empezado a utilizar porque estoy utilizando otros serums que ya os hablé y demás y que os tengo que hablar en la rutina facial. Pero bueno, en cuanto... Ya, bueno, iba a decir, en cuanto termine lo que tengo, pero están bastante llenos, cuando más o menos ya vaya terminándolos y demás, me sacaré este porque de verdad me apetece un montón probarlo también, pero mucho, mucho, mucho. Y los serums tienen un precio de 6,49, que me parece que el precio de los serums es absolutamente estupendo. Es cierto que no son muy grandes, tienen 10 mililitros, pero la verdad es que un serum se usa muy, muy poca cantidad. Y por ejemplo, en el de los ojos es que se usa nada y menos, nada y menos. Y bueno, os enseño también de rostro que me enviaron dos mascarillas de una web nueva que se llama reinamia.com. El nombre es un poco así, Reina Mía. Y bueno, son unas mascarillas coreanas de la marca Modlina. Modlina, sí, digo, son mascarillas coreanas también de tema de máscara y demás. Y bueno, he utilizado ya una de ellas, esta de aquí, que es la de aloe vera. Son mascarillas ante envejecimiento. Ya sabéis que eso, lo que os decía antes, no es el tipo de producto que yo más suelo usar, pero bueno, también tengo que usarlos. Y bueno, esta es la de aloe vera. La verdad es que tengo que decir que la mascarilla es súper agradable. Tú te la pones, es súper agradable. Deja luego en la piel como el serum, que simplemente no te lo debes de retirar. Dejarlo que la piel lo absorba bien. Y es como un chute de hidratación. Que yo es algo que de vez en cuando, sobre todo ahora en invierno lo hago. Me estoy dando algún que otro chute de hidratación. Y bueno, no me ha fascinado esta por lo menos, que es la que he usado. No me ha fascinado realmente... Pero no sé, no está mal, ¿vale? No está mal, ya depende, a lo mejor alguno de vosotros conocéis y podéis decirnos algo más o cualquier cosita. Y bueno, pues me enviaron la de aloe vera que os estaba enseñando, que ya la tengo usada. Y esta también que es de extractos de perla. Es también más hidratante y tiene poder de luminosidad para el rostro. Así que bueno, ya la usaré también y os contaré esas cositas en productos terminados y eso. Y bueno, ay, que se me olvidaba, el precio es de 3,90€ cada una, aunque tengo que decir que no se venden en su página web, en Reina Mía, en la página web podéis ver la información sobre las mascarillas y demás, y también hay un botón donde pone las tiendas donde se vende, pero curiosamente solo son tiendas de Madrid, o sea, en todos los pueblos de Madrid y zonas de Madrid hay una tienda donde se vende, pero solo y exclusivamente en Madrid. Así que bueno, señores de Reina Mía, si quieren expandirse un poco, pues no estaría mal, la verdad, no estaría mal.
Me enviaron desde L'Oréal París esta caja, que como veis pone bien grande Bronte, porque era donde venía el tinte que os hice el cambio de look a Bronte y todas esas cosas, que todavía no sé si me lo dejaré o qué haré, todavía no lo sé. Y dentro de la caja, aparte del tinte, venían unas cuantas cositas de maquillaje de L'Oréal. La verdad es que no las esperaba, muchísimas gracias a L'Oréal. Y bueno, pues os enseño un poquito así las cositas que me enviaron. Como no me preguntaron qué cosas querían y o que, yo qué sé, no me preguntaron nada, pues me enviaron cositas que yo ya tengo. Ya sabéis que yo L'Oréal he trabajado con ellos y todo, así que bueno, tengo bastantes productos de L'Oréal. Y bueno, pues algunas cositas ya las tenía, así que os las enseño, pero no las voy a abrir, ni swatchear, ni tocar, ni nada, porque bueno, posiblemente sean para alguno de vosotros próximamente. Y bueno, pues os enseño que me enviaron el Le Cajal negro de L'Oréal, el lápiz negro Le Cajal, que este no lo toco, el labial Dousen de la gama Collection Exclusive de los rosas, que ya os hablé de todos estos labiales también, así que bueno, tampoco lo toco. Y esta sombra que es absolutamente preciosa, que es de las Mono, de Color Rich, que es la Escaping Bordeaux, que creo que fue la primera de estas que me cogí yo de L'Oréal, porque es un tono entre morado, borgoña, precioso, precioso, precioso. Así que estas tres cositas no las toco, porque ya os digo que como las tengo yo mías, no me hace falta tocarlas para nada. Y bueno, me enviaron también un labial de la gama infalible de L'Oréal, que son los labiales líquidos mate de la marca, que llevan muchísimo tiempo. Por aquí, por este lado, lleva el color y por el otro lleva el bálsamo hidratante. Y bueno, la verdad es que estos labiales a mí me gustan, yo los he utilizado mucho trabajando, se venden mucho también. Y la verdad es que no lo he usado todavía en los labios, pero es un color precioso, es el 505 Resolution Red. No sé si lo vais a poder ver. Y bueno, a mí me gustan, la gente se los lleva un montón. Sí que es verdad que yo no soy muy fan del tema del bálsamo, porque no soy demasiado fan, pero lo que es el labial sí que me gusta, sí que me gusta. Otra cosita que me enviaron es la máscara de pestañas Volume Million Lashes, que bueno, tiene muchísimo éxito, pero muchísimo éxito, y a mí sinceramente no es de las que más me gusta de L'Oréal. Ya la he estrenado, sí, he estrenado una máscara, porque bueno, me apeteció y dije, venga, la estreno. La verdad es que la máscara va fenomenal, el cepillo es gordito, pero funciona perfectamente, no te manchas ni nada por el estilo. Y deja las pestañas largas y muy limpias, sin ningún tipo de grumo, sin ningún nada. Pero realmente lo que vienen siendo Million Lashes, pues no, porque realmente las deja tan separaditas y tan limpias que no hay demasiado volumen. Pero no me disgusta, ¿vale? Ya os digo que no es mi máscara favorita de pestañas de L'Oréal ni de broma. Y eso que personalmente pienso que las máscaras de pestañas de L'Oréal son realmente muy buenas, muy muy buenas. Pero esta precisamente no es de las más favoritas mías, aunque la estoy usando y estoy muy contenta con ella también. Así que yo encantada de que me la hayan enviado. Otra cosita que me han enviado, bueno, dos labiales de la gama Color Rich, de los habituales de L'Oréal. Y bueno, me han enviado uno que no es para nada mi estilo, es el 116 Charme Doré. Como su nombre indica, es un tono dorado, brillante, bastante yagil y feo. No sé, pero bastante. Ahí lo tenéis. No sé, no es mi estilo para nada. Y el otro que me han enviado es de los mate, de la gama Color Rich normal, de los mate que sacaron, que es el 330 Coco Rico. Y es un tono rojo súper bonito. Súper bonito, de verdad, súper bonito. No había tenido oportunidad yo de probar estos mate de L'Oréal. Y bueno, me parece precioso y me parece que tiene una textura muy buena. Los labiales Color Rich de L'Oréal son súper buenos, de verdad. Además, ahora al ampliar un poco con el tema de los mate y tal, ya hay más variedad. Y bueno, que me acabo de dar cuenta de que no se había hecho el swatch del tono rojo de los infalible. Y bueno, es muy bonito también. Arriba lo tenéis. Queda un poquito aguado, pero ya os digo que en los labios no queda tan aguado. No sé si será cosa de este, pero yo estoy harta de haberlos puesto. Y no. Este se me parece que queda un pelín aguado y no sé por qué. Voy a poner otra capita. Ahí lo tenéis. Y bueno, ya por último de L'Oréal me enviaron también este esmalte de la gama infalible, que son los que prometen, si no me equivoco ahora mismo, hasta 8 o 10 días de color y brillo intenso. Y bueno, por un lado viene el esmalte, que es este de aquí, que es precioso, es el tono Forever Burgundy, el 610. Y por el otro viene su propio brillo top coat, que como veis tiene color, que potencia más el tono, hace que nos dure más y demás. Es el esmalte que llevo. Tengo que deciros que hoy hace justo 8 días que lo llevo puesto.
Me lo he dejado a propósito para enseñároslo. Y bueno, como podéis observar, tengo alguna uña un poquito cascada. Creo que sí, esta también un pelín cascada. Tengo alguna uñita un poco cascada, pero 8 días en un esmalte para mí es como el infinito. O sea, si a mí el máximo que me dura un esmalte son 2 días y ya doy casi las gracias. Así que cuando he visto lo que me está durando este, de verdad estoy alucinando. Sí es cierto que no tienen una gama de colores demasiado amplia, pero la verdad es que dan ganas de comprar alguno que otro porque me han sorprendido muy gratamente, muy gratamente. Yo, sinceramente, no era uno de los productos más vendidos de L'Oréal y siempre los había visto en el stand y demás, pero tampoco, no sé, al menos en la tienda en la que yo estaba, no era un producto que viniera la gente buscando, pero de verdad que después de probarlo, yo lo recomiendo, ¿eh? Si vuelvo a trabajar allí por lo que sea, lo recomendaré a la gente y le diré, oye, que es verdad. Que es verdad que lo he probado yo. Y bueno, pues que nada, muchísimas gracias a L'Oréal, de verdad, es la primera vez que me envían algo y bueno, pues muy contenta de que hayan querido contar conmigo. Me enviaron un paquetito sorpresa desde Glantown, desde glantown.es, y bueno, la verdad es que fue sorpresa sorpresa porque no sabía que iba a venir dentro, tampoco, no sé, no les había llegado así ninguna novedad, no se veía que me iban a enviar, y bueno, me enviaron unas cositas de Milani. Os enseño que bueno, me pusieron el primer de Milani, que ya sabéis que es uno de mis primers favoritísimos, que está en mi top 3 de primers y realmente podría estar en el número 1, porque en relación calidad-precio es espectacular y de verdad que es que me parece mejor que algunos que valen muchísimo, muchísimo más. Lo tengo sin abrir porque, bueno, ahora mismo tengo otros primers abiertos, pero bueno, ya se lo dije a la chica, digo, me lo pensaba comprar en cuanto terminara los primers que tengo, me lo pensaba comprar, así que me ha venido de lujo, lujísimo. Y luego me enviaron también de Milani estos tres eyeliners en gel crema, que son de la gama Constellation Cream Eyeliner. Y bueno, la verdad es que son espectaculares. Nos los han enviado a varias personas, yo lo he visto por redes sociales. Y bueno, todos coincidimos un poco en lo mismo, o yo al menos, mi opinión sincera es esto. El iluminador, iba a decir. El eyeliner es espectacular, o sea, tú lo ves y tú ves esos brillitos. Quedaros con la parte de arriba, ¿vale? Tú cuando lo recibes o lo ves en fotos, ves esos brillos y dices, madre mía, qué pasada. Pero ¿qué pasa? Mirar abajo, que es solo y exclusivamente la primera capa. Así que decepcionan un poco, la verdad. Un poco no, un mucho, yo soy sincera. Os enseño los que me enviaron, ¿vale? Los tres que hay, que son este de aquí, que es el tono 04 Evening Star. El 05, que es el tono Celestial. Y el que os estaba enseñando es el 06 Galaxy. Y bueno, pues deciros que a ver, que en la parte de abajo se queda algún brillito, pero no es lo de arriba, yo soy sincera. Y otra cosa que no me ha gustado mucho, me sabe mal porque me lo han enviado con cariño y demás, pero es que yo no os engaño, de verdad, no voy a engañar a nadie nunca. Pues la cuestión es que son bastante cremosos, muy pigmentados, pero parece que no se llegan a sentar. Cuesta mucho, mucho, mucho rato que se sequen. Con lo cual, tú cuando te haces el eyeliner, como abras el ojo, patapam, ya tienes la raya arriba. Así que bueno, como la propia marca indica, se pueden utilizar tanto como eyeliner como en plan sombra en crema, y yo sinceramente los recomiendo muchísimo más como sombra en crema, pero sobre todo como sombra crema base. O sea, que luego apliquéis un polvo encima, porque claro, si la ponéis como sombra en crema solo, como no se termina de secar, también se os va a desbarajustar la cosa. No sé, al menos esa es mi impresión. En los ojos no los he estrenado, yo soy sincera, pero ya os digo que si en la mano no se me han llegado a secar los swatches y he dejado un buen rato pasar, pues bueno, a la hora de utilizarlos en los ojos hay que ir con bastante cuidado. Son preciosos, pero realmente me parece que el producto deja un poquito que desear, un poquito o un bastantito, soy franca. Son grandotes, tienen 4 gramos cada uno y su precio es de 10,40 euros, una cosa así. Así que a ver, sinceramente, el primer os lo recomiendo con los ojos cerrados, pero estos cream liners, sintiéndolo mucho, no. Guapabox, sí, este mes de enero también me llegó la Guapabox. La verdad es que últimamente me la están mandando siempre, yo súper contenta. Ya sabéis que esto me lo mandan ellos porque les da la gana, o sea,
Nunca, de hecho, nunca me escriben para decirme que me la van a enviar ni nada. De repente tocan al timbre y ¡pam!, me llega. Y bueno, pues os voy a enseñar qué cositas vienen en la Guapa Box, porque realmente creo que están mejorando muchísimo, sinceramente. Ya llevan unas cuantas cajas bastante interesantes, pero de momento no ha decaído la cosa, cosa que me alegra un montón. Y bueno, pues lleva esta crema que, como veis, todavía ni la he abierto, para pieles muy secas y atópicas de la marca B+. O B+, o B+, o como queréis llamarle. Que bueno, por redes sociales, el día que subí la foto me comentasteis que era buenísima. Yo no la he probado, ya sabéis que, a ver, yo ni tengo la piel muy seca ni atópica, afortunadamente. Pero bueno, a lo mejor para... Se supone que es para rostro y corporal, ¿eh? La podéis utilizar para lo que queráis. Pues quiero decir que a lo mejor para el rostro no lo voy a utilizar, pero a lo mejor para el cuerpo, aunque ya sabéis que soy la persona más vaga del mundo para echarse cremas en el cuerpo, pues bueno, a lo mejor para el cuerpo sí que me animo a utilizarla, ya veremos. De momento ni la he abierto, porque de verdad, tengo abiertos body mills y no quiero abrir ni uno más, ni uno más. También me vino esta mascarilla, hoy la cosa va de mascarillas, de la marca coreana Tommy Moly. Aquí está, que no lo veía, Tommy Moly. Esta es la de brócoli y es revitalizante. En cada caja van variadas, hay de millones de cosas diferentes, así que bueno, ya probaré y os contaré. Viene este aceite para el cabello de la marca Salerm, de Salerm Cosmetics, que bueno, genial. De hecho, me queda ya... Bueno, todavía me queda, porque ya sabéis que el aceite es una cosa que se usa súper poca cantidad, pero no me queda ya mucho del que utilizo habitualmente, así que bueno, me ha venido genial para probar este. Viene una mini talla de la colonia nueva de Juice Couture, que es la Peace, Love and Juice Couture, y bueno, es súper cookie, porque es miniatura, no es simplemente un vial, no sé si me entendéis. A ver si la puedo sacar, que bien cerrado viene. Ahí está, es esta de aquí, super cookie. Y la verdad es que huele muy bien. De hecho, ya lo dije, que me recuerda un montón a alguna fragancia que he tenido y no sé a cuál. Si alguien la tiene y se le asemeja alguna, es como entre dulce pero a la vez super fresca, nada pesada, pero no me huele tampoco a frutas ni nada así. Leí algo de que tenía una mezcla de floral y frutal o algo así, y bueno, pues la verdad es que lo que es el olor es muy de mi estilo, me gusta muchísimo, muchísimo el olor. Y bueno, ya por último, venía también este esmalte de Mass Glow, de igual manera vienen los tonos variados según la caja. Este es el tono sutil, y como podéis ver es un tono como rosa con un pelín de nacarado, precioso. Pero, estoy buscando que no sé dónde he dejado la rueda, aquí está. Pero, por desgracia, es prácticamente transparente. ¡Oh! ¿Por qué? Porque es más tipo como para hacer manicura francesa y demás. No es un esmalte de color, sino más bien como el brillo y demás. Yo no sé ni si se apreciará aquí, porque al ser la rueda blanca cuesta más de que se aprecie. Pero bueno, que ha sido una lástima eso. Y bueno, deciros que la Guapa Box, como sabéis, es una suscripción mensual, vale 15,95€, si no me equivoco ahora mismo, pero siempre tienen promociones y cositas, abajo os dejaré el link. Ahora mismo, de hecho, creo que regalan como un lote de productos aparte si te suscribes, no sé, echar un vistacito a la web si os interesa, porque siempre tienen alguna promoción o alguna cosita. Y bueno, junto con la Guapa Box, en la misma cajita me llegó esta bolsita de Mass Glow, de la marca del esmalte, que la verdad es que no la esperaba tampoco. Además, es que cuando vi la caja de la Guapa Box, me pareció como muy grande para ser la Guapa Box, y cuando la abrí fue como, ah, que viene un detallito de Mass Glow. Y bueno, esto es algo que creo que solo han enviado a bloggers y demás, no se envía con la caja mensual. Ya os digo que el tema de promociones y todo eso ya es en la web. Y bueno, viene el base coat de ajo y limón, eso, que es que no veo nada sin las gafas, de ajo y limón, que bueno, no he probado nada todavía, pero porque tengo cositas, pero lo quiero estrenar. El esmalte Necia, que es un color rojo teja súper bonito, y el brillo secante, que he oído bastante buenas críticas de él, aunque algunas chicas me han dicho que no les ha ido tan bien, así que bueno, yo lo usaré y os contaré, ¿vale? Y os contaré. Mass Glow, que yo sepa, lo venden en Primor, no sé si en algún otro sitio más, y tiene un precio muy bueno, creo que son unos 3€ y algo cada uno, así que está fenomenal. Y bueno, os enseño el tono del esmalte, es este de aquí, que digo, a ver dónde lo tengo, es este de aquí, y de verdad es un rojo muy bonito, muy 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 bonito.
Y bueno, chiquis, pues hasta aquí mi vídeo de recibidos de este mes, que como veis ha sido una pasada. Me han enviado un montón de cositas y cositas además bastante interesantes, no sé, que me llaman la atención y que me gustan un montón. Así que muchísimas gracias a Online Cosméticos, a Beauty Face, iba a decir también, a Glamtown.es, a Guapavox, a Mass Glow, a Reina Mía, a L'Oreal, creo que no se me olvida a nadie, creo que no. Estaba echando ya un vistazo porque digo, me sabe mal si se me olvida a alguien. Bueno, pues a todos ellos muchísimas gracias de verdad por contar conmigo, por mandarme estas cositas sin ningún tipo de compromiso. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuestísimo, muchísimas, muchísimas gracias a todos vosotros por verme y por estar por aquí. Abajo en la cajita de información os dejo links y cositas por si os interesa conocer más alguno de estos productos o cualquier cosa. Abajo lo tendréis. Mis links a redes sociales también por si os apetece seguirme. Y bueno, contadme en los comentarios lo que os apetezca. Un besazo enorme a todos. Mil millones de gracias por estar por aquí. No olvidéis suscribiros y dar a me gusta al vídeo. Y nos vemos súper, súper, súper pronto en un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao!